¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a este tercer envío del Triángulo, aquí por Itel TV y, por supuesto, con contenidos exclusivos de Tal Cual Medios. Una alegría muy grande de reencontrarnos en lo que va a ser encuentros semanales todos los miércoles a las 21 horas. Usted en este momento, en vivo y en directo, está pudiendo verlo también por www.talcualchajarí.com.ar y, por supuesto, por la página y todas las plataformas digitales de Itel TV. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una respuesta en estos dos primeros envíos realmente importantes. La droga, el hambre y ahora nos metemos en el tercer capítulo, que es la muerte. Esas muertes que duelen, esas muertes que realmente Chajarí todavía se dé una respuesta, en la cual algunos sectores involucrados, yo creo que todos como sociedad nos deberíamos sentir igual. De hace 20 años aproximadamente, hay familias que siguen pidiendo por los asesinos de sus familiares. Y no hay ninguna novedad, ninguna noción. Le digo más, hay causas que han prescripto en el lapso de estos últimos meses. Y queda el dolor, y queda la espina, y queda el llanto, y queda el vacío, pero en definitiva, como sociedad nos debemos realmente la posibilidad de una respuesta. Hoy vamos a tratar dos casos. En redes sociales en la última semana estuvimos trabajando el tema y es cierto, hay muchos casos más. Yo hace muchísimos años que estoy aquí en la ciudad de Chajarí y recuerdo, desde la muerte, recordarán ustedes, de Urusola, un ciudadano de la ciudad de Chajarí, pasando por la muerte de Carlitos Campos, siguiendo con la muerte de Natalia Martínez, prosiguiendo con la muerte de Moreira. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que fue encontrado su cuerpo sobre el arroyo Mandisoví, debajo del puente? Que tampoco nunca hubo respuestas. La gente nos propuso, dijo, pero hay varias cosas para hablar, es cierto, pero en un programa de 60 minutos por ahí elegimos estos dos casos emblemáticos. Uno a punto de cumplir 20 años, Carlitos Campos. Va a conversar con nosotros su hermana. Y el otro, más que emblemático también, porque llegó a estrados nacionales, hizo tambalear gobiernos, puso en la mira a jueces y a la policía. Estoy hablando del caso de Alejandra Natalia Martínez. Julia Islas va a estar con nosotros, dando algunas cuestiones o dándonos a conocer algunas cuestiones que por allí son bastante desconocidas. Pero quería empezar este editorial con la última carta, o parte, no voy a leer toda porque es muy extensa, algunos párrafos de una carta que Natalia en vida le escribió a su madre. Por supuesto que leyéndola detenidamente, echa por tierra todo lo que por allí, hasta el mismo expediente, cuenta. Pero es bueno como para meternos en el tema y comenzar a hablarlo. Te voy a escribir uno de mis poemas, le dice Alejandra, para hacerte entender lo mucho que significás para mí, porque si no sabías, uno de mis sueños es llegar a ser escritor algún día, aunque sea para vos. La luz que me ilumina, el sol que me está iluminando, es tu luz. Las cosas que veo son tus ojos que me inspiran. Por favor, no mires el pasado. Solo ve el presente y lo que va a venir. No te ahogues en las bocas que te engañan. Solo ve lo que sale de adentro y siempre sabe que vos lo haces. Todo es luz. Vos sos una gran mujer y te envidio por lo que sos. Vos sos mi reina, como dice Javier. Yo creo que no soy tan madura por los 17 años que tengo. Es que yo no tuve tantos golpes en la vida como vos, pero cuando sepa lo que es, creo que voy a entender. Porque vos y yo sabemos que no volverás, que todo lo que pasó ahora solo forma parte del pasado, de un pasado que con el tiempo todo habrá terminado. Tan difícil es olvidar, pero a la vez es tan lindo amar, amar a alguien que solo te dice quiero estar solo y a la vez convierte tu vida en una soledad profunda. Se termina preguntando por qué.
Lo firma Ale. Estamos viendo parte en el monitor. Meses antes de que un diciembre desapareciera y fuera encontrada su cuerpo a kilómetros de la ciudad de Chajarí, en Colonia Belgrano, en enero del año siguiente. Casi 30 días la encontraron mutilada, dimes y diretes, el expediente que nunca se pudo ver con claridad, pero estamos para eso. Asesinatos sin condena en la ciudad de Chajarí. Presumiblemente sea uno de los primeros capítulos. Hay muchos más. Hay mucho para saber. Pero este es el inicio del triángulo de este miércoles aquí por Itel TV. Bueno, señores, iniciamos entonces. Les agradecemos a todos los televidentes. Ya están viendo nuestras plataformas y, por supuesto, a todos los que nos miran, nos leen, nos hacen los comentarios. Les recordemos que el viernes que viene, por nuestra plataforma de Tal Cual, vamos a estar sorteando los regalos de los distintos actores que estuvieron aquí compartiendo con nosotros también el programa. Pero vamos a ir ahora a la zona de Chivo, porque de esto un poco también vivimos. Y bueno, vamos primeramente con Pilcherías Cacho. Me está vistiendo Pilcherías Cacho, como lo hizo todos los miércoles. Creo que Cacho sigue en diciembre también. Ropa para damas y caballeros, Urquiza 1599. ¿Quién nos maquilla? Roma Cosmética, de Agostina Croatini, venta de cosmética profesional y perfumería, maquillajes para todo tipo de evento. La encontrás en Sarmiento 2876, teléfono 03456-155-51314. En Instagram y Facebook, Roma Cosmética. Y por último, una casa que está cumpliendo 50 años. Me estoy refiriendo a los muebles de Santa Fe y 9 de Julio Comercial. Avenida 9 de Julio 3785 y 3 de Febrero 3661, teléfono 420-641 y 421-840. Como lo hacemos todos los miércoles al inicio del programa, invitamos o queremos darle una parte a la cultura y, por supuesto, también particularmente a aquellos que hacen cultura a todo pulmón, como se dice. El Centro Cultural Desde el Pie nos va a acompañar también en el último bloque, conversando con sus responsables, pero nos prepararon este video. Este video, que si bien tiene que ver mucho con la historia, tiene que ver con nuestra historia conocida y que por ahí uno estudia en los libros cuando uno va a la escuela, también tiene que ver con esto de la muerte, la impunidad, lo que a pesar de los años se sigue hablando y todavía quienes fueron partícipes y quienes fueron responsables de todo esto pasaron mutis por el foro. Con este video de 5 minutos, agradeciéndole a la gente que trabajó desde el pie, que trabajó para nosotros, que nos hace esto, por supuesto después en el final el agradecimiento a toda la gente que participó en este video, vamos a verlo y después de la finalización, por supuesto, nos vamos al primer corte en el triángulo. Vamos. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Thank you.
para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar el corazón a la mente, dejarle fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Ya está aquí, ya llegó para ti. Yo te espero aquí en la playa. Un helado a mí me acompaña. Y el sol que calienta el día. Cerca de ti solo siento alegría. Cerca de ti. Pilchería Cacho, la esquina del gin. Visítanos en Urquiza 1599. Flor de Jardín, productos para saborear. Somos gente de trabajo. Distribuidor Hamilton Fernández. Celular 3456-546114. Bolívar 5. Cancha de fútbol 5 techada, Bolívar 1665, casi avenida 9 de julio. Ahora en Chajarí, Magna Desarrollos, empresa constructora. Nuevo sistema de construcción en seco americano y europeo. Rápido, sin humedad, excelente terminación y garantido. Apto para obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. Obras llave en mano. Aprovecha la financiación propia. Paga con Ahora 12 y Ahora 18. Consultanos en Primero de Mayo 3285, pegado a Pinturería Stilo. Ahora, construir es más fácil. En Magna Desarrollos, hacemos tu sueño realidad. Consulta por casas llave en mano, 100% con energías renovables. Vamos a hacer un informe, unos 5 minutos aproximadamente, que corresponde al lugar, por la ruta y algunos lugares, para tratar de ubicarnos geográficamente en lo que fue el asesinato de Alejandra Natalia Martínez. Vamos a este informe y luego seguimos. Crímenes sin condena. Este es uno de los terceros capítulos del Triángulo que le vamos a entregar a partir de este miércoles a las 21 horas. Y por supuesto, uno de los crímenes más aberrantes y que mantuvo en vilo a toda una comunidad como lo es la ciudad de Chajarí fue el de Alejandra Natalia Martínez. Aquella chica de 17 años que salió de su casa, que fue teóricamente lo que dice el expediente, con amigos, a un determinado lugar, a un determinado bar en la ciudad de Chajarí, y luego se perdió el rastro. Y luego apareció de casi 30 días después, el hecho ocurrió en diciembre de 1998, ella o su cuerpo apareció en enero de 1999, aquí, en este lugar donde están viendo ustedes, en un campo
de Eucaliptus, de Colonia Belgrano, a escasos metros de esta, del lugar donde estamos, que por razones obvias no podemos entrar, es propiedad privada. A unos 300, 400 metros de aquí, en un cañadón que con agua y con palos encima aparece el cuerpo de Alejandra Natalia Martínez. En aquel momento, la gran pregunta, ¿quién fue? Las marcas que había dejado el cuerpo, el sadismo de alguien que tuvo en sus manos el cuerpo y provocó algunas heridas que todavía no tienen explicación. Todas las investigaciones, entomólogos, abogados, periodistas famosos que se hicieron eco de este caso. Pero lo que está seguro que a pesar de que estuvo un hombre preso, que después fue declarado o fue sobreseído por la justicia de nuestro país, nadie sabe quién mató a Alejandra Natalia Martínez. El primer capítulo de esto que llamamos Crímenes sin Condena. Alejandra Martínez tenía 17 años. Desapareció una madrugada de diciembre. Después de 30 días a casi un mes, fue hallado el cuerpo en este lugar que ustedes están viendo, en un descampado, en donde el agua, el aire y por supuesto el clima hicieron desastres en su cuerpo y casi imposibilitaron la posibilidad de levantar pruebas. El caso sigue siendo un misterio. Todavía no se sabe cómo la mataron. Hubo detenidos, hubo presos, pero sin embargo se manejaba más de una hipótesis. En una, la más fuerte, la relación con su padrastro. Otra, la relaciona con el crimen de la droga, pero tampoco se descarta que la chica haya estado en una fiesta privada con final trágico. El caso conmovió a Chajarí. En esta localidad de más de 40.000 habitantes, a 390 kilómetros de la capital entrerriana, es todo un misterio. ¿Quién mató a Alejandra Natalia Martínez? 17 años y un crimen que sigue impune. En este preciso lugar, aquí hace un poco más de 19 años y fracción, casi 20 años, aparecía el cuerpo en esta especie de cañadones que sirven para desaguar el agua de este monte de eucaliptus. Apareció el cuerpo debajo de unos palos de eucaliptus, precisamente el cuerpo de aquella joven de 17 años, Alejandra Natalia Martínez. Las preguntas de aquel momento siguen todavía sin contestarse. ¿Quién la trajo hasta aquí? Después vamos a ver seguramente algunos indicios de lo que podría haber sido. ¿Murió la misma noche que desapareció? ¿Murió hace algunos o algunos días después? ¿Murió entre medio del 15 de la aparición de la denuncia de su desaparición y su aparición efectiva del cuerpo aquí? Realmente son preguntas que desde aquella época hasta ahora no tienen todavía respuestas. 20 años en la cual pasamos, como en varios casos, crímenes sin condena. Especial para el Triángulo en este programa, para tratar de desentrañar o al menos agregar algunos otros elementos de estas muertes, de estos asesinatos impunes. Muertes, asesinatos sin condena en el Triángulo. Esta es parte de la calle que tiene aquí este lugar y que alguna de las hipótesis plantean de que se trajo el cuerpo de Alejandra Natalia Martínez desde, nosotros estamos ubicados exactamente en el lugar, hacia nuestra izquierda, lo que sería la ruta provincial número 1. Y a partir de ahora, entrando por estos campos, apareció el cuerpo en estos campos adyacentes. Si usted me acompaña, vamos a ir mirando por dónde, teóricamente, o el camino, o para que usted se dé cuenta realmente por dónde teóricamente podría haber entrado de noche esta camioneta. Hay algunos testimonios que dicen haber visto una luz de noche transitar por este camino y llegar al lugar donde encontraron el cuerpo.
Hasta ahora esto no se pudo comprobar. Hasta ahora nadie afirma que por aquí, por este lugar, pasó el cuerpo de Alejandra Natalia Martínez. Un enigma más de hace 20 años, de una muerte sin condena. Segundo escenario del crimen, la muerte de Carlitos Campos. El lugar donde hoy, por supuesto, ha cambiado después de 20 años, ya las calles no son de ripio, ha habido algunas obras de estructura o de infraestructura que han cambiado la cuestión, pero tratamos muy sintéticamente y humildemente de mostrarle dónde lo mataron, hasta dónde lo llevaron, y cómo apareció el cuerpo. Segundo informe, lugar del asesinato de Carlos Campos. Otras de las muertes sin condena. En este lugar estamos sobre lo que hoy se llama el Badén de la Álvarez Condarco. Aquí en su momento, hace 20 años, era ripio. Y por supuesto, otra de las muertes sin condena. Por aquí, o aquí mejor dicho, mataron a Carlitos Campos. La autopsia dio golpes contundentes o golpes con un elemento contundente. Después seguramente vamos a conocer más detalles de la muerte de Carlitos Campos. Pero los familiares nos dicen, cuando lo tuvimos que reconocer, estaba desfigurado. Una tabla, un fierro, golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo. Y desde este lugar lo arrastran, porque había muy poca agua, lo arrastran hasta la otra salida, hasta Almirante Brown, prácticamente. En la autopsia, cuando lo van a reconocer, encuentran su campera, una campera característica que usaba, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los síntomas de la muerte, un asesinato a sangre fría. Hace exactamente 20 años, había salido, fue a su casa, fue a comer con uno de sus hermanos, luego fue a un boliche donde saludó, y luego dejó, se fue a un lugar bailable y a partir de allí apareció muerto después de algunas horas y una denuncia que se hizo frente a la policía local. La cuestión es que hubo una persona presa, salió sobreseída, pero sus familiares siguen creyendo que el asesino sigue suelto. Otras de las muertes sin condena. Asesinato sin condena. Carlos Campos, hace 20 años, lo mataban justo aquí. Recién veíamos imágenes del otro lado, en la otra punta del arroyo Yacaré. Lo veíamos sobre Álvarez Condarco. Ahora estamos sobre Avenida Almirante Brown. Precisamente en el lugar donde la cámara va a apuntar, en ese lugar, hasta ahí, lo arrastraron a Carlitos Campos. Tomado prácticamente de su campera, tenía innumerables escoriaciones y heridas en sus espaldas, porque esto estaba prácticamente sin agua. Estaba el lecho solamente con mucha piedra. Lo que se presume que lo arrastraron de espaldas hasta este lugar y aquí lo abandonaron. Con la campera prácticamente tapándole el rostro. Así lo encontraron. Quien lo asesinó, quien lo golpeó, seguramente lo trajo solo hasta aquí. Nadie sabe si fueron uno, si fueron dos, pero en definitiva apareció ahí, en ese lugar, y ahí lo abandonaron. Sus familiares, que no hicieron la denuncia en forma inmediata, porque él era aparecer al otro día y sin ningún tipo de inconvenientes,
fueron a la policía. Y a eso de la... En la misma jornada, en menos de 24 horas, el jefe de policía o el jefe de la comisaría en aquel momento golpeó la puerta de su hermana y le dijo, te tengo que dar una mala noticia, lo encontramos a Carlitos muerto. Fue realmente una noticia que dejó perplejo absolutamente a toda la familia. Carlito tenía un retraso madurativo, no era enemigo de nadie, era amigo de todos. Tenía una fuerza realmente importante, una fuerza corporal importante. Y tenía algunas cuestiones que seguramente vamos a ir conociendo a lo largo del programa. Se hizo el juicio, hubo una persona presa, pasó algunos meses en la cárcel, pero salió sobreseído porque no le encontraron pruebas como para inculparlo de la muerte de Carlos Campos. Carlitos Campos, otro de los asesinatos sin condena. Lo encontraron allí, en esa parte, debajo de un árbol, cuando un vecino, a la mañana temprano, intentaba sacar algunas hierbas, más precisamente un burrito para ponerle al mate. Allí lo encontraron y esta es la historia que vamos a desentrañar en el Triángulo. Cosmética Profesional, Sarmiento 2876, en Chajarí. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Chajarí tiene su bono contribución. Primer premio, 350 mil pesos. Colabore con la Asociación Bomberos Voluntarios de Chajarí. Luminarias LED en Villa del Rosario. Villa del Rosario ha adquirido durante esta gestión de gobierno incorporación de luminarias LED en distintos puntos de su planta urbana. Las mismas le brindan a sus calles una mayor visibilidad. Proveen una vida nocturna más confiable y segura para nuestros vecinos. Conservan el medio ambiente. Generan grandes beneficios en eficiencia energética, la cual es medible y controlable, lo que ayuda a crear más ahorro de energía y dinero. Su luz no presenta dificultades con su iluminación, reduce costos de mantenimiento y energía en un 80% y pueden ser recicladas. El alumbrado público tipo LED en Villa del Rosario ha sido una gran opción muy bien recibida por nuestros vecinos y ha transformado nuestra localidad en espacios más amigables y confiables para vivir y disfrutar de la vida nocturna. Luminarias LED, Villa del Rosario sigue creciendo. Gobierno de Villa del Rosario. Seguimos en el Triángulo y por supuesto ya viniendo a la mesa de invitados, pero antes, porque también hay que pasar algunos avisos y particularmente gente que ha pasado por el programa y nos manda algunas cuestiones para comentar. En este caso, el padre Martín Bordé cumplió ayer 27 de noviembre, 60 años, me dicen. El grupo de parroquial de San José Obrero de Chajarí quiere festejarlo con toda la comunidad. El próximo viernes 30 a las 20 horas, la misa y las 21 horas, una cena show a la canasta en el salón parroquial. Están todos invitados, así que un saludo para Martín que estuvo acompañándonos el programa pasado. Sandra Ibarra, del merendero Estrellitas del Cielo del barrio Chaco, necesita herramientas, estamos viendo el video, fíjese los gurises cómo trabajan en el taller. Necesita herramientas para trabajar con los chicos en los talleres. Necesita, escuche bien, tome nota, cartulina, pegamento, silicona líquida, goma Eva,
vellón, lápices, hojas, todo lo que nos pueda dar sirve, nos dice Sandra. Si quiere comunicarse con ella, al teléfono 03456, que está en la pantalla, 1545-6938. 1545-6938. Sandra está necesitando para el merendero Estrellitas del Cielo del barrio Chaco algunas herramientas para trabajar con los chicos en los talleres. Le agradecemos realmente a la gente que pueda comunicar 154-56-938 y atención con esto. Bueno, ahora nos vamos, antes de ir con nuestras invitadas, tomamos mate en este programa y en este canal con yerba flor de jardín. Atención, yo tomo mate con flor de jardín, que es una flor de yerba, productos elaborados por la cooperativa Flor de Jardín, ubicada en la localidad de Jardín América, Misiones, fundada en noviembre de 1999. No solamente yerba, sino productos como mamón, higo, zapallos en almíbar, pepinillos agridulces, choclitos, ajíes, chucrut y una gran variedad de mermeladas. Flor de Jardín, flor de productos. ¿Y sabe qué tomamos? Jugos Esquicitrus, el jugo de la familia. Allí está, porque desde hace más de 40 años haciendo el mejor jugo para preparar en casa. Sí, el jugo que prepara mamá. Envases de un litro, rinde 10 litros de jugo preparado. Parque Industrial Chajarí, teléfono 03456-423-120. En Facebook nos encontrás como Jugos Esquicitrus y en Instagram Esquicitrus. Jugos y agua saborizada, lo mejor para tomar en verano. Se viene el verano y atención con esto. Bueno, pasamos, vendimos y ya estamos con las invitadas aquí en nuestra mesa. Nos acompaña Julia Isla, mamá de Natalia, y Tita Campos, hermana de Carlitos. Primero, buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches, Oscar. Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien. Primera pregunta, como para romper el hielo, dijera. ¿Qué pasa por su cabeza cuando ven esas imágenes? Vos hace casi 19 años. ¿Qué pensaste? Mira, yo esas imágenes las veo, te diría, continuamente. Ajá. Porque desde el día que falta mi hija, busco esa respuesta que no tuve de la justicia, que no tuve de nadie, digamos. Entonces, busco cada detalle, si se me escapó algo, ya tanto del campo, dónde se la encontró, de las últimas charlas que tuvimos. Siempre estoy en permanente búsqueda. O sea, aprendí a vivir con el dolor y en la cotidianidad, digamos, desde todos los días, pero no separarme de eso. ¿Tita? Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿viste? Es imposible olvidar el lugar, sobre todo cuando uno recuerda que es una muerte violenta. A mí me pasa que es imposible pasar por ese lugar y es como que a mí me corre un escalofrío, ¿viste? Y ¿les pasa que dan vueltas por las casas por ahí, parece que andan, o no? Sí, a mí me pasa eso. ¿Te pasa? A mí me pasa eso, porque él era un chico que era muy inquieto, ¿viste? Él estaba en continua siempre movimiento, él se hacía notar la presencia de él en la casa y por eso y es imposible no poder convivir con eso todos los días. Cronológicamente, en tu caso, se cumplió 20 años. 20 años. 20 el años. 12 de junio cumplió 20 años. 20 años. Sí. ¿Cómo te acordás, un poco lo relatamos nosotros, cómo te acordás ese día que golpearon la puerta, que el comisario San Román te dijo, Carlitos está muerto? Y vos, media mala, decías, ¿qué hizo Carlitos? Exactamente, es como te conté. Él salió como de costumbre, salía todas las noches, ¿viste? Porque era imposible tenerlo. Se fue a un pub, primero hizo toda la rutina de él, era recorrer un bar, el otro, y porque era conocido de la gente, ¿viste? Bueno, a la noche, a la madrugada, lo más tardar que volvieran las 2 de la mañana. ¿No pasaba de eso? No pasaba de eso. Bueno, a mí ya cuando pasó las 2 de la mañana, yo ya me empecé a inquietar y ya era imposible dormir pensando que él estaba en la calle, ¿viste? Pero tampoco pensaba que corría tanto riesgo la vida de él, porque en ese momento no había casos de tanta inseguridad como hay ahora o tanta rebeldía, ¿viste? Como hay ahora. Era conocido, me decías. Un chico que tenía fuerza, se defendía. Se defendía. ¿No tenía enemigos? No tenía enemigos. ¿Los conocían todos? Todos los conocían. Perfecto, no apareció esa noche. ¿Qué hiciste lo que vi? Ya cuando era las 6 de la mañana que empieza a amanecer, es ahí donde yo empiezo a preocuparme por el hecho de que
él no estaba, viste. Empiezo a preguntar todos los lugares que él frecuentaba y nadie sabía nada. Uh-huh. Y a las 10 más o menos de la mañana, yo esperando siempre que él regrese. Nunca uh-huh. me imaginé que él iba y me lo iban a traer muerto. Uh-huh. Y a las 10 más o menos y medio de la mañana llega un patrullero con un montón de policía que un vecino había denunciado, había salido, como vos contaste en el informe, a buscar un burrito a la orilla del arroyo que tenía plantado. Y de ahí vio que había un cadáver. Y ahí dio anuncio a la policía y primero identificaron el cadáver y ahí lo conocieron, ¿viste? Después que hicieron todo su trabajo, me llamaron a mí. ¿Vos tuviste que reconocer el cuerpo? Sí, a mí me tocó reconocer el cuerpo porque mi mamá había fallecido un mes y medio antes. Y prácticamente la que lo manejaba era yo por pedido de ella. Uh-huh. Sí, vivía prácticamente. Vivía en mi casa, sí. Si bien estaba con tus hermanos sí, y todo, sí, él, vivía. Sí, él, sí, él, o sea que la encargada de atenderlo a él era yo. Exacto. Y bueno, como por eso me tocó reconocer el cuerpo, pero era irreconocible. Uh-huh. Muy golpeado. Muy golpeado, la cabeza tenía politraumatismo. Le salía sangre por los ojos, por los oídos, por donde quiera, el tabique nasal quebrado, le faltaban piezas dentales. Tenía el rostro desfigurado, viste, los ojos destrozados. Por eso pienso que qué le pudo llegar a hacer a esa persona que el que lo mató para que se ensañe tanto en golpearlo de esta manera. Y bueno, y como si fuera poco, como vos contabas, lo arrastró. Pero lo arrastró agonizando en vida porque las heridas que tenía... Está confirmado que el trayecto lo hace... Lo hace en vida, lo arrastran. O sea que él termina de morir en el lugar donde lo dejaron. Lo arrastraron porque las heridas que tenía cortantes en las espaldas por las piedras eran heridas sangrantes, ¿viste? Y bueno, le faltaba una uña, supuestamente pensaban que le faltaban las uñas, pues intentó defenderse y con el elemento tan contundente que exacto. le arrancaron las uñas, ¿viste? Y bueno, y... Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo, ahí empieza el recorrido que empiezo a hacer yo, 6 años anduve. Es decir, independientemente de lo de la justicia, anduviste vos. Solamente yo. Anduve 6 años... Y hasta el momento del juicio, uh-huh. fue esta persona detenida, sospechosa, estuvo 9 meses hasta esperar el juicio, y bueno, y por falta de, según uh-huh. el fiscal me explica, que faltaba una prueba para poder darle condena. Condenado. Párate ahí. Julia, las dos son mujeres de lucha y que pelearon mucho la vida, pero... Te pregunto a vos, en algún momento, independientemente de los vaivenes de la vida, me contaste parte desde siempre cuando periodísticamente estuvimos, la muerte de tu padre, la muerte de tu madre, trabajar, ¿se pasó alguna vez por la cabeza la muerte de un hijo? No, para nada. Yo creo que los seres humanos, las madres principalmente, no estamos preparadas para perder un hijo. Uh-huh. Nosotros estamos preparadas para irnos antes, uh-huh. naturalmente. Naturalmente queremos que nazcan y naturalmente nos queremos ir primero. Uh-huh. Ninguna madre, creo yo, en lo más profundo de su corazón, desea que su hijo se vaya. Uh-huh. No, no, no. Ni siquiera, mirá, jamás lo pensé. Jamás, jamás. Yo cuando tuve a mi hija, por ejemplo, Alejandra, la primera, uh-huh. La busqué. Porque yo a mi otro hijo siempre me preguntaban... que yo te contaba hoy, uh-huh. pero Alejandra yo la busqué, porque necesitaba... ¿La querías tener? La quería tener. Necesitaba, ¿cómo te voy a decir? Necesitaba tenerla para darle una razón a mi vida. Yo me casé por orden de mi papá, uh-huh. Antes se respetaba eso, así que se cumplía. Uh-huh. Pero Alejandra que tenía que ser diferente. Y siempre me preocupé y me ocupé de ella como ninguno de mis otros hijos. Uh-huh. Ella nace prematura, casi 6 meses, y tenía que tener muchísimo cuidado con ella. Tenía una alergia importante, la hice tratar en todos lados que pude ir a hacerla tratar, la hice tratar. La cuidaba como una cajita de cristal. Uh-huh. Yo creo que mi error fue querer
parecerme a Dios, como que nunca, nunca me iba a pasar nada. Como que yo lo iba a superar todo, como que yo lo iba a acomodar todo. Creo que ese fue mi confianza. Ese fue mi error en la crianza de Alejandro. ¿Te acordás de aquella noche? Perfectamente. ¿Qué pasó? Esa noche, tardecita, digamos, Alejandro había rendido ese día francés. Había sacado, la había levantado, digamos, pues se la llevaba. Hoy publicamos un documento en donde Alejandra te deja una esquela, despertamos a las 9 porque tengo que rendir. Esa madrugada, ella me, de noche me pegaba una nota en la puerta de mi pieza, si yo la tenía que despertar temprano o si ella tenía que estudiar, rendir o alguna cosa. Esa madrugada yo me levanto y encuentro la nota donde me dice, ma, despertame que a las 8 rindo. Entonces yo me cruzo a la pieza de ella y me voy con el mate. Y le digo, correte, correte, vamos a tomar unos mates, que yo ya me voy a despertarte si vas a estudiar. Y no se quería despertar. Y después me abraza ella, yo estoy con el mate, y me dice, sos rompe pelota, vieja. Y yo le digo, ¿qué? Le digo, todos los días se rompe pelota. Tomamos unos mates, yo me levanto, me voy afuera a fumar un cigarrillo, y ella fumaba delante mío ya. Y se queda con la carpeta en... Se queda con la carpeta y le digo yo, tratá de estudiar, sacarla, porque te digo yo, ¿para qué te la vas a llevar a marzo? Era la última que le quedaba. Bueno, dice, sí, te voy a hacer caso. Esa fue la última conversación. Conversación larga que tuvimos. Al mediodía llego y ella había ido a lo de Norma, había estado con Norma porque rindieron juntas. Y cuando yo llego me dice, vieja, abrazame fuerte, fuerte, dice que la saqué. ¿Sabés qué dije? Me dice, dije una frase parecida, no me la acuerdo bien. A la profesora, como que Norma era una persona exótica. Pero me lo dijo en francés, viste, yo ni lo pronunciar. Bueno, estaba contenta porque ahí ya culminaba. Ella ya sacando la materia, ya terminó su secundario y eso. ¿Quería seguir estudiando? Quería seguir estudiando. Incluso yo en el mes de octubre viajé a Rosario para averiguar precios de pensión y todas esas cosas. Ella lo que quería era seguir estudiando, quería irse. Y bueno, a la tarde decidí hacer una empanada en casa con Eliana, Nicolás el primo y Jessica. Y después, como a las 10:30 de la noche, yo ya estaba acostada, deciden irse a Palmira. Supuestamente se iban a Palmira. Y me pide que le pase la ropa, pero en ningún momento pensé que... No le iba a volver a ver más. Que no le iba a volver a ver, no. ¿Y se fue? Y se fue. ¿Te acordás la despedida? No, como siempre. Un abrazo, un beso, te amo, vieja. Y se fue. Y se fue. Me acuerdo bien cómo estaba vestida, todo, porque la ropa se la pasaba yo. La ropa de salida estaba en mi pieza, en mi ropero. Y en ningún momento sentí que no le iba a volver a ver. Es más, siempre la siento conmigo igual. Yo tengo, no sé si es locura mía o qué, pero siempre siento que está conmigo. ¿Y al otro día no la encontraste? Y al otro día, al mediodía yo recién me entero que ella no vuelve, porque yo salgo a trabajar 5:30 de la mañana en mi casa. Claro. Llegan los gurises, se acuestan a dormir y te encuentran al mediodía. Y ellos no estaban. Y llegó al mediodía y no había llegado. Y ahí empieza mi búsqueda, digamos. ¿Pensaste algo malo del principio? No. Sí, cuando no vuelve el sábado, el domingo, sí, ya empecé a pensar mal. ¿Pensaste a pensar mal? Sí, sí, sí. ¿En quién te recostaste? ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿En qué me recosté? Como es decir, como diciendo, uno mira al costado, tengo este problema. No. Yo te voy a decir algo. Yo en mi vida siempre me tuve a mí misma. Yo soy una persona que me apoyo en mí misma. Y soy una persona que creo profundamente que si vos no sos capaz de levantarte a vos mismo, nadie puede. Depende de vos. Depende solamente de uno.
Está bien. Vamos a seguir conversando y después en el segundo bloque nos vamos a meter ya en la parte más compleja, se podría decir. No compleja porque no se pueda hablar, sino porque son dos casos paralelos, que en definitiva Tita decía 6 años. ¿Vos cuándo anduviste detrás de la justicia? Paralelo a la justicia investigando. Y los 20 años. Los 20 años. Es decir, el trabajo de una familia al lado para saber la verdad. Es decir, ese trabajo sí, doble, además del dolor, tener que salir todos los días. Sí, porque vos dejas muchas cosas de lado, ¿viste? Yo después, como que después de los 6 años que ya que terminó el juicio, es como que entré en un estado depresivo, ¿viste? Uh-huh. Yo abandoné hijo, abandoné todo. Por uh-huh. andar, yo la obsesión que tenía era únicamente saber quién lo mató. Saber quién lo mató. ¿Ya no el por qué o quién lo mató? ¿Y por qué? El por qué yo más o menos ya me daba cuenta. Uh-huh. Por qué era, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Pero lo que yo necesitaba era justicia, tenía sed de justicia, quería que se haga justicia, poder encontrar todos los elementos para poder que lo condenen la persona, porque yo estaba más que segura y no tengo ninguna duda que es. ¿Qué es? Que es porque está vivo. Exacto. Porque vive todavía y está conviviendo con nosotros. Incluso yo me lo ves pasar continuamente estoy. ¿Cómo se vive de esa manera? Y se vive, lo que pasa es que yo soy muy creyente, ¿viste? Ajá. Muchos me dicen, habría que hacer justicia por mano propia. No. Ajá. Yo les digo, déjalo, que Dios se va a encargar de esto. Dios se encarga de esa gente. Ajá. No sé, ¿viste? Es lo que yo pienso. ¿Sienten que la pobreza es una cuestión que, como es un negrito pobre, no sirve? Sí, influye mucho. ¿Influye? Influye mucho. Cuando vas a golpear puertas, decís, no, che, es único, digamos. No, es, no, digo, pero cuando uno comienza a transitar este camino doloroso que es buscar justicia, arrimar elementos y demás, cuando otros tendrían que estar trabajando, digo. ¿No es lo mismo pertenecer a una familia acomodada que un negrito a la orilla? No es lo mismo. En mi caso, yo no me considero diferente a nadie. No, ya sé. Sí, quiero que me entiendas. No, totalmente. Yo creo que lo que vale, lo que realmente tiene valor es lo que vos sentís. Uh-huh. ¿Viste? Yo no tengo un statu quo como para uh-huh. decir, voy a cuidar mi nombre, no me voy a hacer esto, no voy a hablar de la droga, no. A mí uh-huh. me tocás un hijo y a mí no me importa nada. Por eso yo salgo a la gente, a la calle, al pueblo, pero sin importarme nada, hablando de todo. La uh-huh. primera denuncia que yo hago al juzgado federal la hago yo en Chajarí, siendo que la droga ya venía desde antes. Exacto. Siendo que la droga se agrandó ahora, después, que es un mapa amplio dentro de la ciudad donde nadie la puede parar. Ya en ese momento. Ya en ese momento. Yo creo que si uno tiene suficiente sentido común, uh-huh. no importa que vos no tengas un peso en tu bolsillo, importa lo que vos sientas por dentro como persona, como ser humano. Si vos tenés tus valores bien sentados como un ser humano, nadie te puede parar. Uh-huh. Y si vos vas de frente con la verdad, nadie te puede parar. Yo, de los años que empecé con esta lucha, 20 años, jamás escribí un texto para hablar, ni con vos ni con ningún periodista, uh-huh. porque te digo lo que siento. Hablas desde el corazón. Yo hablo del corazón. Julia Islas, Tita Campos, la hermana de Carlitos y la madre de Natalia. Dos historias que realmente siguen doliendo. Siguen doliendo porque, está bien, uno, no quiero ser hiriente, pero digo, naturaliza esta cuestión, murió 20 años, después Julia nos va a contar en el próximo bloque, también están organizando una marcha para los 20 años, pero nos vamos a meter de lleno en el expediente. ¿Qué es lo que llegaron a investigar ellas? ¿Qué es lo que saben? ¿Cuál es la hipótesis que ellas creen pasó con sus familiares, tanto con Carlitos como con Natalia? En un ratito nada más, nos vamos a un corte y luego seguimos con más El Triángulo.
Mi Hogar Viviendas, la nueva oportunidad para tener tu casa. Contacto 3456-517721. Mesa Sindical de la Ciudad de Chajarí. En tiempos de crisis, siempre con los trabajadores. Mesa Sindical Chajarí. Estaciones, regalos, la oportunidad de quedar muy bien. Vení a Alén 1809. Hoy estamos a tiempo de proteger la citricultura argentina. El HLB es una enfermedad que destruye a los cítricos. Se contagia por yemas infectadas y por un insecto llamado chicharrita. Para cuidar nuestra citricultura del HLB, es importante plantar cítricos certificados y reemplazar las plantas hospederas del insecto como el mirto o jazmín árabe. Colaboremos entre todos con el Programa Nacional de Prevención del HLB para proteger la citricultura argentina y sus fuentes de trabajo. Es un mensaje del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y después seguramente el programa, mire con qué nos vamos a encontrar, con una picada de embutidos Don Beto, productos de calidad para su mesa, que nos espera en 25 de mayo, sin número, teléfono 03456-154-09309. ¿Y la picada en dónde está? En una tabla de Pampa Talabartería, todo en artículos de cuero, platería artesanal, indumentaria masculina y femenina, marcas exclusivas, criolla y corteza, todo en línea de mates. Teléfono 03456-424-637, Facebook Pampa Talabartería, todo junto, y Salames Don Beto. Un agradecimiento a las firmas que siempre nos acompañan. Seguimos en esta mesa junto a Tita y junto a Julia. Muchos habló, Julia, de las hipótesis del asesinato de Natalia. Por un lado, la prisión de Ibarrola, tu expareja, que termina en juicio sobreseído por este caso. Por el otro lado, como para encerrarlo, el tema de los hijos del poder, o la cuestión que estuvo por allí. ¿Cuál es la tuya? La hipótesis mía, como yo te contaba hoy, yo tengo en un cuaderno donde anoto varias cosas, porque no quisiera llegar a la más vieja y no tener que me falle la memoria. La hermosa memoria que tengo. Porque realmente tengo una memoria privilegiada. Sí. La parte. Sí. Porque recuerdo cada detalle de cada allanamiento, de cada allanamiento que se hizo en el campo, de cada reconocimiento, me acuerdo detalle por detalle. Casi que no voy al expediente porque a veces voy para checar nomás si es que voy bien, digamos, como estoy pensando. Las hipótesis mías son, a Ibarrola nunca lo descarté, no lo defendí, ni lo acusé. ¿Por qué? Porque no tenía elemento para acusarlo, tampoco para defenderlo. Está bien. Voy a empezar por lo que me toca. Está bien. No defenderlo porque yo en ese horario, yo trabajaba en relación de dependencia y no me encontraba en mi casa. Y dado que si yo te tengo que dar un sí de algo, debe ser sí de cierto. No puedo defender lo indefendible. Yo no estaba en mi casa. ¿No viste? No vi dónde él estaba. Si estaba en casa o no estaba en casa. La segunda hipótesis, sí, a los hijos del poder. Yo siempre los ubiqué, en el lugar de ayuda, no en el lugar del hecho en sí, de la muerte en sí, Alejandro. De lo que sí estoy seguro, que los tres que mataron a Alejandra, y digo tres porque estoy totalmente convencida, eran personas mayores de edad. ¿Conocidas de Alejandra? Conocidos de Alejandra. Más de Eliana que de Alejandra.
por la forma como ocultaron el cuerpo, por la forma que se ensañaron con el cuerpo, no pudieron haber sido los gurises. Uh-huh. Siempre tuve ese pensamiento. Sí que fueron usados, sí fueron usados. Uh-huh. Como así también sus padres. Y yo creo que sus padres han actuado de la forma que han actuado, con toda la bajeza posible que pudieron, por defender, ¿cómo te voy a decir? A su hijo. La reputación de su hijo. Y de su propio apellido, por supuesto. Entonces ahí políticamente se empieza a manejar el caso de Alejandra. El caso de Alejandra ocurre en un momento crítico de Chajarí, uh-huh, donde la corrupción era total. Un comisario, y lo voy a nombrar por supuesto de frente, así mirándolo, por si me está mirando, Danilo Montovani, corrupto de la A a la Z. No se podía esperar que se esclarezca el caso de mi hija. No se podía esperar bajo ese condimento que estaba en ese momento en Chajarí. ¿Iban a intentar ir por otro lado para no llegar a la respuesta? Yo creo que faltó sentido común. Uh-huh. Sentido común y terquedad de parte del juez. Creo eso. Uh-huh. ¿Terquedad, mala praxis o intención? Terquedad, ponerle mala praxis, mala intención, porque todo lo que él elucubraba como para manejar el expediente saltaba a beneficio del único imputado que había en la causa. Él estaba convencido que era Ibarrola. Él estaba convencido que era Ibarrola, pero no tenía elemento, no tenía fundamento. Por eso el abogado de Ibarrola movió la causa a su antojo. Porque no sumaba al esclarecimiento del crimen, sino que era como que entorpecía todo el procedimiento. Y yo, eso que yo no soy juez, no soy abogado, pero sí me tomé el trabajo de leer todos los derechos que me correspondían a mí, a mi hija. ¿Cómo lees, o si le das alguna interpretación a las muertes posteriores de estos jóvenes que vos dijiste estaban en el círculo y terminaron muriendo trágicamente? Sí, se termina matando. Yo creo que la conciencia, mira, más allá de que si hay justicia o no hay justicia de la tierra, más allá que está Dios, que puede dar una justicia para nosotros los creyentes, yo no tengo una religión predeterminada, pero sí creo, soy espiritual. Yo no creo que estamos acá en la tierra porque sí nomás. Y no creo que vos mates o hagas un mal y a vos no te repercuta nada. Yo en esas cosas sí no creo. Yo creo que el boomerang de tu vida es lo que vos vas a vivir. Y yo creo que la muerte, más allá de que Chajarí tiene un alto índice de suicidio, el suicidio te trabaja mentalmente. Vos tenés un problema de conciencia en la conciencia, poner equivocada o no, que te lleva a quitarte la vida para decir me libero de los problemas. ¿El poder político intentó callarte con plata, presionándote? La plata es lo primero que aparece en el poder político. Pero para un pobre la plata, para un digno pobre, la plata no es nada. Porque yo, uh-huh, aún teniendo plata hoy, no podría tener a mi hija conmigo. Entonces a mí el valor de la plata es nada. La plata me sirve para comprar cosas, no para comprar una vida. O sea, no me sirve para nada. Perdona la expresión, pero porque lo conversamos hoy. ¿Es cierto que te miran la cara y te dice, usted, señor, es una hija de puta porque no llora por su hija? Exactamente. Un ministro de justicia, no me acuerdo el nombre precisamente de pila, pero sí me acuerdo el apellido de Chiavoni, se presenta una mañana a ofrecerme un cheque con dinero para que yo pare la marcha que íbamos a hacer a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Esta marcha fue una marcha muy importante, porque hubieron más de 8.000 personas. Más de 8.000 personas. Fue una marcha muy importante porque fue después que encontraron el cuerpo de Alejandra y porque también se veía venir todo este manoseo judicial. Uh-huh. El expediente de mi hija lo noveló el juez junto con su secuace, que sería la policía, el jefe de comisaría y algún que otro político ahí, que con la cola muy sucia, que quería
Meter la mano en el expediente. Limpiar todo y meter la mano en el expediente. Eso nadie me lo puede negar. No me lo puede negar porque cuando yo viajo a Buenos Aires a pedir ayuda, digamos, a buscar un abogado precisamente, porque los abogados acá en Chajarí en ningún momento se pusieron las pelotas donde la tienen que tener para representarme. No quisieron. No quisieron. Tita, ¿vos tenés la hipótesis? Sí, desde el primer momento. La hipótesis. Vos fuiste armando, hay mucha gente que se acercó a tu casa y fuiste armando un poco la Fui armando, sí, gracias a Dios mucha gente se acercó a ayudarme, ¿viste? O a contarte espacios donde estuvo Carlito y cerrar. Exactamente, poder cerrar todo y hasta incluso gente que estuvo detenida, ¿viste? Con el presunto autor. Bueno, fui armando hasta que... Pero la hipótesis siempre la tuve. Lo mató para sacarle... ¿300 pesos el bolsillo? ¿30 pesos? Actualmente sería 300 pesos, un paquete de cigarrillos. Era un vago, viste, el que lo mató. Por eso vago, murió, Carlito. Borracho, adicto, de todo. Para abastecer sus vicios, él se negó a darle y lo Carlito siguió. Había trabajado en el galpón y tenía plata. Exactamente, tenía su platita. Y bueno, él salió del pub, de los mellizos Manoso Galmarelo, y al salir, porque él era muy allegado a los chicos estos, y bueno, se hizo como que iban a venir juntos para el barrio, ¿viste? Y ahí fue donde lo atacó, no hay que hacer mucho, pero acá tampoco en la parte de la justicia pusieron mucho empeño para poder esclarecer el hecho, ¿viste? Pero ¿testigos no aparecieron? Muy poco. Nadie vio nada. En esos casos nadie ve nada. Nadie ve nada. Y si lo ve, no lo cuenta para no comprometerse. Exactamente. Y bueno, yo también en ese momento, como vos preguntaste a ella, si nos sentimos discriminados en ese momento, yo en ese momento sí lo sentí. Lo sentí como que habían matado un loquito de M, ¿viste? Sí, pero, digámoslo con todas las letras, un loco de mierda. Bueno, eso fue a mí lo que más me impulsó. A seguir buscando y a seguir luchando para pedir justicia por él. Pero desgraciadamente, como ella dice, donde la política entra, la justicia sale por la ventana. A mí también me tocó, un diputado de turno. Llegar. Con testigo, llegar al despacho del juez, que en ese entonces acá todavía no había juzgado. Exacto. A él le tocó, que debe ser la última causa que se tramitó en Federación. Exacto. Porque después, se creó el jurado de instrucción. A los meses le tocó estrenar a ella el juzgado. Causa número 33. 33. ¿Dormís tranquila? Totalmente. Porque yo sé que hice mucho para tratar de por lo menos quedarme yo sabiendo quién es. Perfecto. Yo creo que el que no duerme tranquilo es el asesino y los que no impartieron justicia. ¿Haces una marcha el 12? El 12 hacemos una marcha. Ajá, contame. Hacemos la marcha a la memoria. Ajá. Por los 20 años de la desaparición de Alejandra. Para decirle a mi hija que acá estoy. Al pie del cañón. Recordándola como debería ser, viva. Los chicos de la agrupación que terminaron secundario con ella... Y yo organizamos una marcha para el 12. La marcha en sí va a ser una marcha a la memoria de Alejandra. De Alejandra. Para que no vuelva a suceder. Pero en sí, ellos armaron una bandera, como la primera bandera que hicimos de la marcha, en recordatorio de estos 20 años. Y no va a ser una marcha, digamos, ofensiva para nadie. Ni de carteles, ni de cánticos, ni de nada. Recordación. Memoria. ¿Te imaginas qué te diría tu hija a los 20 años? Tendría 37 años. ¿Qué te diría ahora? ¿Qué te sucede, ma? ¿Qué te sucede? Y no seas tan rompepelota, ¿o no? Puede ser, sí. Gracias a las dos por venir. Muchas gracias a ustedes por acordarse. Gracias. 20 años. Asesinato sin condena. Esta es la realidad, ¿eh? No se equivoque. Esta es la realidad. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. El verano ya está aquí,
llegó para ti. Yo te espero aquí en la playa, un helado a mí me acompaña y el sol que calienta el día. Cerca de ti solo siento alegría. Cerca de ti. Pilchería Cacho, la esquina del gin. Visítanos en Urquiza 1599. Flor de Jardín, productos para saborear. Somos gente de trabajo. Distribuidor Hamilton Fernández. Celular 3456-546114. Bolívar 5. Cancha de fútbol 5 techada, Bolívar 1665, casi avenida 9 de julio. Ahora en Chajarí, Magna Desarrollos, empresa constructora. Nuevo sistema de construcción en seco americano y europeo. Rápido, sin humedad, excelente terminación y garantido. Apto para obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. Obras llave en mano. Aprovecha la financiación propia. Paga con Ahora 12 y Ahora 18. Consultanos en Primero de Mayo 3285, pegado a Pinturería Stilo. Ahora, construir es más fácil. En Magna Desarrollos, hacemos tu sueño realidad. Consulta por casas llave en mano, 100% con energías renovables. Y como lo hacemos siempre al final del programa, ahí estamos viendo en parte de la pantalla también el video que nos han regalado la gente del Centro Cultural Desde el Pie. Ya lo tengo a Marcos y Tatiana, Marcos Retamoso y Tatiana Riboira, agradecidos de estar hoy con nosotros. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por el video. ¿Eh? No, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa el video? Bueno, esta producción de la compañía fue hecha particularmente por... un encuentro de música latinoamericana que se dio el pasado fin de semana, el sexto Madurando Sueños. Y bueno, un poco habla de un genocidio que ocurrió en nuestras tierras, que es genocidio hacia los pueblos originarios, pero también quisimos un poco enlazarlo con otros genocidios que también creemos importante recordar en nuestra historia, que es lo que pasó en la última dictadura militar y un poco también lo que nos pasa hoy en día, que es un gran genocidio, que son los femicidios que sufrimos en toda nuestra tierra. Un poco enlazar la muerte y la impunidad, ¿no? Tatiana, ¿un poco eso? Sí, yo la verdad es que estoy un poco conmovida por lo que acabo de escuchar en el bloque anterior. Me parece que son... Hace 20 años, hoy, producido ese hecho, sería clásicamente femicidio, ¿no? Claro, es un femicidio. Hoy en día sería un femicidio y la verdad es que siento mucha admiración por todas las mujeres que nos movilizamos para justamente encontrar justicia, ¿no? Que a veces, muchas veces nos pasa que no la encontramos en el Poder Judicial, bueno, la salimos a buscar porque es lo que corresponde, porque nosotras nos movilizamos y eso es lo que nos fortalece, estar juntas y unidas. Así que me parece fantástico que haga una marcha y que se adhiera mucha gente. Yo voy a estar apoyando, nuestro espacio va a estar apoyando, por supuesto, como siempre, esto. Y bueno, quisimos reflejar eso también, ¿no? En este video, volviendo al tema, los genocidios en distintas épocas de la historia, ¿no? Que hoy en día estamos atravesando, creo que si no me equivoco, ayer hubieron 4 femicidios, sí. O más, no me acuerdo exactamente. Y bueno, y tenemos el fallo de Lucía Pérez también, que la verdad que... Que no acepta la violencia, es decir, en el fallo no figura la violencia. No, no están condenados por femicidio, ni por abuso, ni por nada de eso, sino que están condenados por delito, por facilitar drogas. Era una menor de edad, tenía 17 años y la verdad es que nefasto. Los argumentos que utilizaron, como por ejemplo decir que porque el chico que la asesinó, digamos, le llevaba una Sindor, bueno, no es culpable, digamos, me parece muy infantil todo eso, pero bueno, seguiremos buscando justicia por Lucía Pérez y por todas, por Belén también,
y por Natalia, por supuesto que también. Siempre vamos a estar las mujeres en la calle luchando por esto. Y bueno, y eso también un poco queríamos reflejarlo en este video, bueno, en estos 5 minutos acotados. Está bien. Bueno. ¿Es el Centro Cultural un espacio donde, bueno, no solamente se socializa y se visibiliza estas cuestiones, sino también, es decir, hacer cultura desde otro punto? No sé, desde otro punto, ¿cuál sería el otro punto? Es decir, sin ayuda oficial, con sí. mucho corazón, sí, nosotros. Con mucho esfuerzo, es decir, es esta cuestión. Sí, nosotros somos un centro cultural independiente que hace un año y medio que inauguramos y hacemos cultura a pulmón. Nadie nos da absolutamente ni un peso. Uh-huh. Todo lo que nosotros gastamos o pagamos lo hacemos, lo solventamos con un porcentaje de los talleres, de los talleristas y las talleristas, y con la cantina. Eso uh-huh. es nuestro ingreso y con la contribución voluntaria de la gente que aporta en cada espectáculo que brindamos los fines de semana. Uh-huh. La cerveza y la empanada. La cerveza, la empanada, la pizza, el fernet ahora. Marcos, vos volviste a la ciudad. Seguramente, y conociendo un poco tu trayectoria profesional, tenías oportunidad de quedarte, de hacer otra cosa, o quizás no, es decir, uno elige y resuelve de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al contexto. Pero volviste a Chajarí, para volcar todo lo que aprendiste en su momento. ¿Este Centro Cultural del Pie te da fuerza para seguir? ¿Estás desilusionado? ¿Pensaste que iba a ser otra cosa? Es duro y es difícil a veces, más de lo que uno, y más en la época que estamos viviendo, sí. Cada vez hace un poco más difícil. Yo dejé una carrera importante, dejé de venir de trabajar en lugares, uh-huh. en circos internacionales, de una carrera que realmente me costó tomar la decisión porque era también un fruto de un esfuerzo. Uh-huh. Estábamos trabajando realmente en compañías grandes. Bueno, grandes. Estábamos trabajando con Freddy Mendoza cuando vinimos y eso también había muchas propuestas de trabajo, pero nosotros decidimos volver a Chajarí, volver a un poco también nos tiró la cuestión social. Nosotros veníamos a trabajar también en circo y en un espectáculo por ahí que trata más del entretenimiento, de la diversión, y nos pesaba también como trabajadores de la cultura, tocar temas que por eso a veces son un poco conflictivos y a veces uh-huh. cuesta, y a veces uno cuando va a un espectáculo tiene ganas de reírse y olvidarse de los problemas, pero nosotros creemos que la cultura también sirve para pensar. Uh-huh. Y en ese trayecto empezamos a descubrir y a andar este camino de a través de la cultura empezar a pensar nuestra sociedad, nuestros temas. El Centro Cultural alberga también a todos los productores culturales y da soporte a todos los artistas que también quieren venir a hacer sus producciones y a contar un poco qué es lo que pasa. Creemos que nosotros nos brota la cultura, es nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de expresarnos. Uno también a veces está alegre y tiene ganas de expresar una alegría, y a veces tiene ganas de expresar una tristeza o, uh-huh. o un tema que lo preocupa y que lo ocupa a través de la cultura en este caso. Y por eso nos gusta hablar de estos temas. También hacemos otras producciones para fiesta de 15, para cumpleaños. Años, exacto. hacemos otra cosa que tratan más de porque también si no uno se volvería una persona gris, exacto, si no sí, pudiera sí, hablar sí, también sí. de la alegría, pero también nos gusta mucho y estas oportunidades de poder tocar estos temas. Uno lo mira bastante afuera, pero digo, me parece que lograron imponer una agenda en este sentido, no sé cómo lo sienten ustedes, pero lograron imponer una agenda. ¿Hay otra cosa? Nosotros, bueno, es lo que nos sale hacer, bien uh-huh. o mal, es lo que nos sale. El Centro Cultural desde el Pie apuesta a toda la gente que produce, no importa qué produzca, nosotros siempre decimos, no necesariamente que nosotros estemos, que nos guste lo que hagan, claro. que realmente estemos... Claro. Acá está el lugar, vengan. El lugar está para usarlo y cada uno exprese realmente lo que tenga ganas de expresar, y ese es nuestro espíritu, pero que la cultura sea un lugar para encontrarnos, para mirarnos de frente, para dejar un poco la soledad que es el celular, que es estar uh-huh. en casa, y poder charlar e interpelar al otro. Lo que tiene muy diferente un centro cultural, un espacio, un teatro, un escenario, es que está enfrente, te puede contestar. Exacto. Puede decirte, puede esperar que baje el escenario y decirte, mirá, no, me parece que sí, me parece que no. Y creo que la cultura no sirve, el arte no sirve para dar un veredicto o para decir eso también está mal. Apenas sirve para plantear un tema. Exacto. Pero lo que hace en este caso con un centro cultural es juntar a las personas en el mismo espacio físico, al mismo tiempo y espacio, y poder plantear un tema
¿y qué te pasa con esto? Y poder charlarlo, y creo que eso hace bien a una sociedad. Retroalimentar y a partir de ahí seguir y salen ideas y salen ideas. Tiende puentes. Exacto. Creo que no tiene la virtud de decir una verdad el arte. Apenas pone un tema, pero tiende el puente para que el otro también pueda decir lo que piensa. ¿Tiene alguna agenda para este fin de año? Se viene, estamos a fines de noviembre, diciembre. ¿Qué nos viene? ¿Estuvo madurando sueños? ¿Qué están pensando? Bueno, este fin de semana particularmente no tenemos nada. Bueno, tenemos otras actividades que tienen que ver más con la compañía. Y además es un lugar que le cuento a la gente. Tuviste cine, tenés teatro, tenés de todo. Cuando se arma lindo. Bueno, nosotros, es como te decía antes, damos soporte a todas las actividades. Tenemos un evento muy lindo que ya convocamos, aprovechamos para convocar a todos los que quieran. El 9 de diciembre vamos a estar haciendo un encuentro con base de la literatura y todos aquellos que escriben, así que a todos los escritores, ya tenemos unos cuantos confirmados, pero bueno, todos los que escriben en Chajarí para que se acerquen a ofrecer sus producciones y a poder compartirlas con toda la gente, ya sean, escriban música, hagan texto, libros, tenemos varios confirmados y bueno, la idea es que sea ese 9 de diciembre un día para toda la producción de texto de todos los productores de la zona, digamos. Perfecto. Después el 16 tenemos el cierre de los talleres que se dan desde el pie, también tenemos eso y después bueno, nos tomaremos unos días para reorganizar y empezar y haremos una convocatoria abierta para todos aquellos que quieran en el 2019 acompañarnos y presentar proyectos para arrancar en enero con el próximo año. Hablando de los que quieren colaborar, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Algún número telefónico? Contame. Bueno, pueden ir a Desde el Pie directamente, en horario de oficina. ¿Sarmiento y? Sarmiento 2863. Perfecto. Sarmiento y Sargento Cabral, una cortada que hay por ahí. Ex Hotel Regina, más fácil. Pueden enviar un mensaje a la página que se llama Centro Cultural Desde el Pie, que tiene este logo que tengo yo en la remera. También pueden colaborar. Nosotros tenemos el Club de Amigos Desde el Pie, que es la gente que quiere, colabora mensualmente con 150 pesos. Que esa es nuestra otra forma que tenemos de que colaboren con el espacio, porque no tenemos, como ya te decía, no tenemos ayuda. Manera de autofinanciar. Claro. Y después también puede ser yendo a los espectáculos, eso sobre todo, yendo, por ahí muchas veces yo he escuchado, no hay nada en Chajarí, no hay nada para hacer. Pero cuando tenés no vas. Claro, por ahí eso, ¿no? Apoyar cuando hay actividad, que vengan, o que, si no les gusta particularmente el cine o el teatro, o justamente no les gusta lo que hay ese día, bueno, invitar a pensar en quién puedo invitar para que vaya, porque para nosotros lo más importante es que haya gente, que vayan, que ya saben que nosotros hacemos la mayoría de las veces a contribución voluntaria, a menos que algún artista pida lo contrario. Exacto. Pero si no, es siempre accesible para que todos y todas puedan todos entrar. Entran, con 10, con 50, todos entran. Lo que sea, sí, lo que sea. Y de hecho, si no tenés ese día, pasás y no pasa nada. No, nosotros no restringimos la entrada a nadie. Así que esperamos que puedan venir. Ya te digo, eso es lo más importante para el artista también, para el artista y la artista. Perfecto. ¿No? Que haya calidez en el espacio, que nos encontremos todos juntos y se pone más lindo. Perfecto. No quiero olvidarme, si bien estaban los créditos, a la Colo que los ayudó en el video, ¿no? La Colo Silvestri nos ayudó haciendo todas las tomas. Estaba Darío Quiroz haciendo asistente, Margarita Gauna estaba en el sonido y bueno, eso salió así en 3-4 horas que hicimos esto. Son 3-4 horas para 5 minutos y bueno. Salió. Después saldrán otras cosas, ¿no? Ojalá. Marcos, gracias y si Dios quiere nos volvemos a encontrar y bueno, cuando está bien, esto intenta ser un espacio, estamos hasta diciembre, pero un espacio por ahí si tiene algo que mostrar. Con gusto, con tiempo lo vemos. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a usted y la verdad felicitaciones porque está bueno que un programa toque temas que son nuestros y que son duros, como lo mismo que pensamos y que hablábamos antes, que nosotros hacemos desde la cultura, pero por lo menos sacarlos a la luz y hablar de eso a veces tiene un costo también. Totalmente. Para uno, pero creemos que es importante. Vale la pena. Sí, creemos que es importante porque nos hace crecer como sociedad. Marcos, Tatiana, gracias. Bueno, nos vamos desde el Triángulo y por supuesto el próximo miércoles a las 21 horas. Vamos a tocar otro tema, estamos trabajando, esperemos poder confirmarlo, pero yo diría que casi sí, que tiene que ver con la producción y con el eterno problema de los accidentes laborales.
La gente que viaja en los camiones, atrás, como quiere, como puede. Nadie respeta nada. Ha habido muertes, ¿ustedes recuerdan? Aquel chico que murió aplastado por el camión en Colonia Freitas. Bueno, hace 5 o 6 días, en la salida de Villa del Rosario. Se salvaron de casualidad. De casualidad. ¿Quién tiene que ver con esto? La dirección de trabajo, el ministerio, el gremio, la policía. ¿Quién? Gendarmería. ¿Quién tiene que ver con esto? Los citricultores. ¿Hay conciencia de esto? Vamos a tocar tangencialmente otra vez la muerte. Pero la muerte por desidia, la muerte por negligencia, que es otra de las cosas que nos golpean aquí en la ciudad de Chajarí. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles 21 horas en el Triángulo. Han sido ustedes muy amables. Chau, hasta pronto.